versículos 1 al 5. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre. Habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. La palabra de esta mañana lleva por título, con límites o sin límites un conflicto que deberás resolver, con límites o sin límites, un conflicto que deberás resolver. Como ya es prácticamente costumbre en los últimos siete o ocho años, el Señor nos habla unos cuatro o cinco meses antes de finalizar el año que está en curso para poner en nuestro corazón... ¿Cuál será el lema? ¿Cuál será el objetivo a alcanzar en el año que se va a continuar en nuestro ministerio? Literalmente, en el mes de agosto del año pasado, el Señor impresionó el corazón de mi esposa y le dio esta, esta palabra y este lema. De modo que en nuestro ministerio, el año 2014, es conocido, conocido como 2014, el año sin límites. Año sin límites. Cuando. Cuando la pastora Cristina, que es mi esposa, me informó, porque aparte de ser mi esposa, tiene deberes para conmigo ministerialmente hablando. Entonces me, me dice, eh, bueno, no me dijo pastor, me dijo papá, disculpen, ¿no? Pero. Eh, Pastor, entre nosotros, me dijo el Señor que la palabra que va a regir la vida de nuestra iglesia en el año que viene, por el 2014, es un año sin límites y el texto bíblico es Zacarías en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que el Señor le habló a su corazón, luego ella me pasó la información y esa fue mi obligación de ir y de mirar el texto bíblico y encontrar qué es lo que literalmente el Señor querrá de nosotros en el año que íbamos a iniciar. Y me sorprendió sobremanera de la abundantísima información que hay en los versículos que acabo de leerle. Pero una de las cosas que más me impresionó, de hecho, en esa lectura, eh, es la que me obliga a decir que hay allí, en esos pocos versículos, un conflicto que nosotros, los que leemos las escrituras, debemos resolver. Y en los próximos minutos intentaré aclarar de qué se trata. Hace muchos años ya, eh, pasado lo, el año 2000, eh, recuerdo como si fuera hoy un evento tanto ministerial como familiar y fue específicamente el día que se bautizaban nuestras hijas Julieta y Agustina. Y ese día ocurrió un incidente muy especial, eh, de hecho no suele ocurrir esto los días que uno se bautiza, pero nos ocurrió a nosotros. Recuerdo que habrían, supongo yo, unas mil personas, nos reuníamos en un supermercado. Y llegó el día de hacer esos bautismos y como los supermercados no traen bautisterios, tuvimos que eh, crear uno, allí le llamamos una pileta, una construcción de lona con unos caños. Lo digo para que usted haga su traducción, ¿verdad? De qué es lo que le estoy hablando. Se llenó de agua el bautisterio pileta. De hecho, crecía la, 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 la adoración al Señor, era una fiesta, pero en mi caso personal era una fiesta doble, porque por un lado, como pastor festejaba o celebraba el hecho de que habían bautismos, entiéndase, la iglesia está creciendo, y por otro lado, celebraba como una época inolvidable el hecho de que como pastor tendría el privilegio de bautizar a nuestras dos hijas. Así que comenzó el culto, el servicio, y llegó el tiempo de los bautismos. Me metí al agua, todo perfecto, los asistentes, todo haciendo su trabajo. Y de hecho, comenzamos a meter a los hermanos al agua, los sacamos, los llevamos para afuera y demás. Y mientras los vamos bautizando, yo voy mirando con mis ojos, mientras puedo, calculando dónde venían en la fila o en la línea mis hijas. Hasta que ya estoy tan emocionado porque ahora les va a tocar a ella, ya que estamos bautizando a una hermana. Después de ella vendrían Julieta y Agustina. Lo interesante, y aquí va el espíritu de esta anécdota, es que la hermana que habíamos bautizado no hace más que poner su patita afuera del, de la pileta y en ese momento que ella pisa afuera, la pileta explotó literalmente. No, si el diablo se mete hasta en las piletas, mi hermano. Por si no sabía, hay demonios acuáticos. <laughs> Literalmente explotó nuestro bautisterio y escapó todos esos metros cúbicos de agua, un montón de agua, explotó eso, salió como una compuerta que se abría. Después me llamó la atención que los hermanos cuando vieron el agua venir se levantaron y salieron corriendo a los gritos. Y yo le digo, hey, calma, es agua que si fuera lava de un volcán, hasta yo dejo el micrófono y ya me fui. Pero es agua. Así que los asistentes corrieron rápidamente, les cuento, porque el tiempo va pasando y agarran los caños y levantan la lona y me ayudan a mí y rescatamos un poquito así de agua. Así que ahora yo tengo a mis hijas que me miran con unos ojitos, papá, este era el día inolvidable y ¿qué vamos a hacer? Y en cuestión de milésimas tengo que decidir, el hombre de Dios tiene que decidir. La primera decisión, suspendo los bautismos. Y la segunda es, sigamos bautizando. Así que dije, vamos a seguir bautizando. Lo bueno es que entró Julieta y entró Agustina. Y esos son mis únicos bautismos de, de bautizados sentados. Porque los sentábamos, la sentamos, la acostamos, la dimos vuelta. Venga para acá, venga para acá. De, así fue. Le echamos, le echamos, a, a ver, le falta la patita un poquito ahí. ¿Dónde más? Acá. acá. Y, y, y se bautizaron. Terminamos los bautismos, terminamos, <laughs> terminamos los bautismos, todo el mundo feliz, yo también, por supuesto, pero me fui pensando y uno de mis argumentos era: ¿cómo es el que el Dios de la creación no pudo sostener un tornillo que faltaba? Porque un asistente. Estaba en el tornillo, no le puso la tuerca, como le llamamos nosotros, pensando que ya estaba firme y tanto movimiento de agua generó esa pequeña explosión allí. Después fui y lo ministré al hermano que no puso la tuerca. Eso es otro tema que se lo contaré en un sermón que tengo: la venganza, la venganza y lo espiritual. Pero eso es otra cosa. <laughs> Aquí, aquí termino y eso quedó en mi corazón me invitó la asociación evangelística Billy Graham hace unos en esos al, después de varios meses a otro estado de mi país fui para allá volví y en todo ese proceso cuando yo iba fui recordando una profecía que nos había dado un hombre de Dios que llegó allá usted tiene que entender que en el año 2000 era una crisis grave en mi país de hecho mil argentinos se iban por día con eso le cuento todo y en lo personal, mi, mi economía, mis finanzas eran un desastre, hermano. ¿sí? Ni el diablo me miraba a mí como para sacarme algo. Nada. A cada santo le debíamos una moneda. Perdimos casa, perdimos, perdimos carros, perdimos finanzas. Quedé informado del sistema financiero de mi país como de altísimo riesgo. Usted no sabe. Y en ese tiempo de sequía financiera, viene un profeta y empieza a darnos una profecía. Y nos da con lujo de detalles cómo sería la casa que nosotros íbamos a tener y que íbamos a recibir. Ahora, cuando recibimos la profecía, ya íbamos para la mudanza número 8, más o menos, ¿no? Éramos un pequeño Israel llevando nuestras maletas para todos lados. Entonces, bien nos da la profecía, y será así, y habrá un patio aquí, las habitaciones y demás. Como yo fui banquero o bancario, como decimos allá en Argentina, eh, todo lo cuantifico, todo lo paso a pesos o a números. Y un día me quedé quieto en ese viaje que hice por esta asociación evangelística y me puse a hacer números y según lo que me profetizaba el profeta, yo le ponía un número. Y llegué a la conclusión, hago la cuenta en aquellos años y digo, Señor, para que yo tenga la casa de la profecía, tengo que trabajar mínimo una vida eterna. O sea, es imposible que yo tenga, escucho esto, es imposible, dije, es imposible que tengamos esa casa. Qué interesante. El Señor viene a mí, él, él conmigo tiene un trato muy especial y me, hago, me hace sentir que me da su respuesta. Porque yo ya le estaba diciendo: dejo el, dejo el pastorado, me vuelvo al banco, pido un préstamo, estoy actuando desde mi lógica. Y el Señor me dice de la siguiente manera: los recursos financieros para la casa, mire lo que me dijo, los recursos financieros para tu casa están dentro de ti. No que amén, no que amén. Me dice, dentro de ti, dentro de mí. Y me miro, me dan vuelta no caen ni los bolsillos. ¿Me entiende? ¿Cómo? Dentro de mí. Dentro de ti. Y como él sabe que inmediatamente dudé, vino y me dijo lo segundo, y me dijo así. A menos que rompas el bautisterio mental que tienes en la cabeza, no podrás disfrutar no solo una casa que puedo darte por los recursos que están dentro de ti, sino muchísimas bendiciones ilimitadas más. Me dijo esto, a menos que rompas el bautisterio mental. Así que yo digo, ¿y cómo se hace esto? Me doy contra la pared, pero después me muero y la Cristina se muere, si, me, 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 si le falta el chocolate de su vida. Entonces la. Ado... <laughs> espere, espera, espera. Entonces, no, no, ¿cómo es esto? Y, y eso es lo que el Señor me planteó. Yo tenía tres cosas por hacer rápidamente. Uno, o rompía los límites, dos, o flexibilizaba estos, esta mentalidad limitante, o tres, aprendía a vivir dentro de los límites de Dios. Están aquí. O rompo los límites, o los flexibilizo un poco, o aprendo a vivir dentro de los límites de Dios. Pasaron los años ya y ciertamente ya tenemos nuestra casa. Nuestra economía está sana, tenemos carros, tenemos dos perras, tenemos familias, tenemos eh, posibilidades, visión, sueños, entusiasmos. No ando nadando en dinero ni cosa que se le parezca, pero evidentemente el Señor tenía razón. Omar, tienes que aprender a vivir en mis límites y para vivir dentro de mis límites tienes que hacer algo con tu mentalidad siempre y perfectamente limitante. De esto quiere hablarnos un poco el Señor en esta mañana. La tesis de esta prédica dice así: el más poderoso e importante de todos los obstáculos a vencer por el ser humano en su camino a lograr lo que sueña es su propia creencia y es su propia mentalidad limitante. Y esto lo veremos desarrollado ahora. Dígame, diga por favor, límites. Una información general en cuanto a límites. Los límites forman parte de la vida humana. Si ¿Hay algún ser humano aquí? Creo no haber visto alguno. Tengo, tengo uno allá, muy bien. Aplauso a los marcianos que perdieron el ovni y se quedaron con nosotros. Si usted es un ser humano, los límites viajan con usted. Los límites son parte de nuestra existencia como humano. Los límites, y esto es general, no deben romperse. Porque en respetar los límites se defienden cosas que son importantes y se gana en salud para quien lo practica. Si el vecino rompe los límites de la casa que da con la casa de él, ciertamente usted pierde intimidad, pierde una serie de cosas que son propias y que los límites defienden. Los límites mantienen el orden interno, aseguran la extensión o el ámbito del que se es dueño o responsable y principalmente ofrecen seguridad y control. Los límites... Para que los límites humanos se expandan, se deben ocurrir tres cosas. Para que un límite humano, para que su tierra, donde está tu casa, se pueda expandir, tienen que correr, ocurrir tres cosas. Uno, que el vecino te regale su terreno. Dos, que le compres su terreno. O si estas dos no funcionan, que le conquistes el terreno. ¿Me entiende? Y desde lo espiritual, nombre de Jesús, oiga don Juan, esta casa suya es mía. Punto. Pero usted está loco, no estoy loco, el Señor me lo dijo y lo piso, lo soplo, lo escupo, lo abrazo y lo camino. ¿Me entiende? Entonces, y eso le va a traer serios problemas. Ahora bien, los límites humanos necesitan que el ser humano haga algo para extender esos límites. El ser humano debe hacer algo para extender sus límites. No se olvide de esto, por favor. Entonces, tenemos una sociedad que sufre la falta de límites y critica que no se vean en determinadas prácticas de la vida esos límites. Tiene que haber alguien aquí que alguna vez vio a un pequeño nene de 4 o 5 años y usted se pregunta, ¿cómo puede tener tanta maldad? Rompe todo, mire cómo grita, desarma todo, eh, eh, ya, no, no, pone, no pone bombas porque no, eh, perdón, es una expresión horrible, pero no, no hace explotar algo por el sencillo hecho de que no sabe dónde comprarlo. Y cuando usted miró a esa criatura de cinco años, dice: Ese nene le faltan límites. O un muchacho de 20 años que hace todo mal, y uno dice que desde pequeño no le pusieron límites como que asumimos que los límites hacen una contribución a la salud de esa persona cuando fuere grande. Hay otros seres humanos que no soportan los límites, entonces se escapan de ellos para vivir sin límites. Típica reacción de un muchacho de 17, 18, 19 años que no soporta los límites que le pone el padre ni la madre entonces rompe ventanas, arma bolsos y se va. no quiere vivir dentro de esos límites. papá le dice hasta las seis de la tarde. mamá le regala media hora, seis y media. y él quiere venir a las seis y media de la mañana. no soporta los límites. y se encuentra con un filisteo, un gran amigote en el trabajo o en el colegio. y también le dice: pero déjelo. vámonos a vivir sin límites para descubrir que salir, salirte de los límites de la casa de tu padre te pone dentro de los límites que la sociedad está asumiendo. Así es ahora hablemos de iglesia debemos entender que una iglesia por su condición de iglesia de Dios debe vivir dentro de los límites de Dios y no tiene opción en esto la iglesia del Señor debe vivir dentro de los límites del Señor de la iglesia y si la iglesia entiende esto será sana será sana su ministración será amplia su visión Claro me miran y no como que no es mucho la revelación que estoy soltando ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna? Que debiendo vivir dentro de los límites y de Dios Sufre viviendo, viviendo dentro de los límites que le plantean los humanos que se sientan ahí Y ese es un problema se sufre en la iglesia, mayoritariamente en los líderes de la misma, de mentalidades limitantes que se oponen naturalmente a las ilimitadas visiones, a las ilimitadas bendiciones que propone Dios. Su pastor acaba de decirles que eh, en mayo van a celebrar algo tremendo, una visión, una iglesia, eh, dos localidades. ¿Qué dijo? One vision, two. Location. Yeah. Es fuerte esto, es fuerte. Entonces, y, y después, hasta ahí, yo, muchos amenes, muchos amenes. Y después dijo mi hermano, así como él es, mi hermano, estos son 40 mil dólares. Le puso los ceros. Y los amenes se empiezan a silenciar. Sufrimos en la iglesia de mentalidades que limitan y por ser limitantes o se oponen naturalmente a las visiones ilimitadas de Dios. Será entonces para todos ustedes un gran desafío, eh, hasta un conflicto que deberás enfrentar y por supuesto también superar. Lo va a entender mejor ahora. Punto uno de nuestro bosquejo imaginario, versículos uno y dos. Hacé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano una, un cordel para medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me dijo: A medir a Jerusalén, para ver cuán ancha es y cuán larga es. Escuche esto: el ser humano y su necesidad de medirlo todo. El ser humano por ser humano tiene necesidad, a veces hasta enfermiza, de medirlo todo. Todo lo mide, todo lo limita. Por ejemplo, medimos el amor. Medimos el tiempo. Y hablando de tiempo, la gran mayoría de ustedes tiene un reloj en su mano. Y si no lo tiene ahí, lo tiene en su celular. Y si no trajo ningún reloj, allá está, me está mirando. ¿Me entiende? Hay un reloj Medimos el tiempo y a ciertos momentos del tiempo que medimos en el día le damos cierta categoría o cierta trascendencia. No, no comemos el almuerzo a las 4 de la mañana porque a las 4 de la mañana dijimos que hay que dormir. Pero somos una sociedad apurada, somos una sociedad que corre en función del tiempo. Tiene que llegar a un tiempo que se estableció. Entonces andamos apurados, corremos apurados, le das besos a tus hijos apurados porque no tienes tiempo. Te quieres comer algo y me dijeron que la comida para que sea buena comida tiene que disfrutarse, pero no tienes tiempo. Entonces a duras penas paras el carro y te comes un fast food. Y te lo comes rápido, rápido, así pata abierta, que te coma. Es más, te preguntan para, para go, go o para here. Y la mayoría dice no oh, go go y, te, y de hecho te los pone una bolsa y van tus papas fritas y tu esto y el coke y qué y qué sé yo te subes al carro y vas como que el diablo te persigue comiendo rápido sí o no las pocas veces que comes en casa cuando llegas a comer a casa también comer rápido todo es rápido llegas a casa y le das un beso a tu mujer rápido un abrazo rápido y otras cosas, o sea, orar rápido. Mentes podridas, mal pensados, siempre con eso aquí. En el ministerio también es rápido, todo es tiempo. Le, le pregunté a su pastor y lo confieso, ¿cuánto tiempo tengo? Y si él me dijo más tiempo, alguien le está manejando la maquinita y me puso menos. ¿Me entiendes? Tiempo. Si hay alguien que, 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 que aceptó a Cristo esta mañana, ¿cuándo aceptó a Cristo? Oh, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Venga, los que aceptaron a Cristo. Y mire, mire cómo decimos: vengan rápido. A los mujeres, rápidamente trabajan. Y de, ¿Cómo se llama usted? Juan, Juan. Dele, dele, Juan, ¿cuánto? Este, ya, rápido, para todo rápido. Sala ahora, sacamos al demonio, sal ahora. Ya, que tengo que hacer otras cosas, ya. Tiempo. Medimos el amor. Medimos el amor. Le dice la enamorada al enamorado, ¿me amás? Y él dice, por supuesto que te amo. Y ella dice, y ella dice, ¿cuánto? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Y él dice, mucho. ¿Para qué? Te suicidaste, mucho? Y ella dice, mucho? Nada más? Bueno, te amo mucho. Tampoco. Y uno dice, nunca se satisface parece tarjeta de crédito. Estaba en México, estaba en México y la Cristina me mandó un texto, ¿se acuerda, mamita? Abro y dice ahí, te amo hasta el cielo y de vuelta en bicicleta. O sea, me ama mucho. Y yo le contesto, y yo te amo diez veces al cielo y de vuelta. Diez veces. Y como que no le gustó que la ame más, ¿me entiende? Entonces, nos peleamos los seres humanos por la cantidad de amor que decimos que nos damos o nos tenemos. <laughs> Medimos el dinero. Medimos el dinero. Si no tiene nada es pobre. Si tiene algo es clase media. Si tiene más, eh, vive bien. Si tiene mucho más es millonario. Y si tiene... Mucho, mucho, mucho a niveles, a niveles, a niveles, a niveles que me da envidia es multimillonario. Medimos, medimos las canchas con rayas que ponen, establecen un, un circuito. Las rutas tienen medición de velocidades máximas. Los aviones están limitados a carretear en la pista construida para ellos, no pueden andar en un freeway. No puede decir el piloto, estoy cansado, voy a bajarle y cuatro. No, no, no. Está limitado. Los comercios ponen horarios de límites. Las casas de gobierno están limitadas. Los seres humanos construimos nuestras casas basados, basados en ciertos límites. Este templo tiene una, una limitación en cuánta cantidad de personas puede albergar. En estos y muchos aspectos más, el ser humano manifiesta una necesidad casi enfermiza de limitarlo todo, de medirlo todo. De allí vienen las típicas frases que andan en nuestras bocas. No hay lugar, no puedo, no llego, no alcanzo, hasta aquí llego. O en tercera persona, no tienes lugar, no puedes, no alcanzas o hasta aquí llegas. Esta actitud corresponde naturalmente con una condición humana, porque es humano, necesita, es esperable que lo limite todo. El joven varón de Zacarías salió esa mañana con un hilo para medir y salió a medir como algo que es lo más natural del mundo. Necesitaba saber cuán larga y ancha era Jerusalén, cuáles eran sus medidas más exactas para entonces determinar más exactamente cuántas personas podrán entrar en la ciudad y cuánto ganado podrían recibir. El ser humano es tan limitante como este joven de Zacarías, al punto que ha llegado a establecer parámetros, medir al lado de otro como patrones para ejerciendo la comparación determinar si algo es bueno o es malo, enfermizo o saludable. Entre cierto, cierta medida mínima y máxima se ubica la presión arterial correcta. Entre cierto mínimo y máximo está el peso ideal. Entre cierto mínimo y máximo está la altura ideal. Entre cierto número de palabras, mínimo a máximo, es lo que se habla habitualmente para una mujer. Alguien que tiene tiempo de, med tiempo de medir esto dijo, ellas hablan mínimo entre 25 mil y máximo 30 mil palabras por día. Dijo el tipo este. Y estableció para los hombres que el mínimo de palabras por día es de 15 mil a un máximo de 18 mil por día. Por eso las peleas matrimoniales todas arrancan a las 6 de la tarde. Cuando él llega y ella le estuve pensando en vos todo el día, te iba a llamar, pero no quise molestarte porque ya sé que estás trabajando y que tu jefe te va a retar y te va a maltratar si yo te llamo, pero pensé en vos cada momento y quería contarte todo lo que hice: compré esto y cambié lo otro, hice aquello y la ve aquello, y ahora quería preguntarte mi vida, ¿cómo te fue? Y él dice: Bien. Nada más que bien, bien. Me preguntaste cómo me fue. Bien, en un ascensor, un elevador lleva hasta cierta cantidad de personas. La jornada laboral no puede ir más de allá de ocho horas. De hecho, deberán pagarnos extras frente a eso. ¿Por qué decimos todo esto, por favor? ¿Por qué lo decimos? Aquí va. Porque cuando la persona entra en una relación con Dios por medio de la fe, viene a esa relación con Dios con esta característica natural limitante más viva que nunca. Por eso en muchos momentos esa persona tendrá demasiados conflictos, tendrá otros otros instantes que representarán conflictos que le van a preocupar y aquí va la tesis de su conflicto. La idea de un Dios sin límites. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible. Y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la iglesiaelcalvario.com Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oakridge Road, Orlando, Florida, 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.